Es importante lo que se viene haciendo desde aquí, desde el Ministerio de Coordinación, donde tratamos lo posible integrar, digamos, en general, a muchas personas que tienen alguna deficiencia y que permitimos, a partir de la formación, por ejemplo, de los recursos humanos de la administración pública y que ya se están utilizando en atención y demás, la posibilidad de integrar a una persona que por ahí a lo mejor se le puede comunicar mejor. Y hoy, digamos, también la idea fundamental es hacer conocer al mundo periodístico, al mundo de la comunicación, hacer conocer un montón de cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de este mundo, que va a permitir seguramente tener una formación mucho más acabada de cómo comunicar, digamos, cuando se refiere a este tipo de situaciones, ¿no? Lo que yo noto digamos, en la comunicación es que hay una sensibilidad hacia la discapacidad, pero después no sé si realmente se tiene en cuenta, digamos, a la hora de que los medios integren a la persona que tenga alguna discapacidad para que pueda comunicar, digamos, y estar informado o tener la posibilidad de la conexión, digamos, entre los medios y las personas. Por eso me parece que es importante este tipo de capacitaciones que van a permitir, digamos, que esa sensibilidad se traduzca también en comunicación luego, ¿no? Así que me parece que es una excelente jornada de reflexión también, ¿no? Para volver a ver 9 Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.